Y estamos en Antigua Guatemala. Al parecer este es un tipo mercadito. Y ahí están las ruinas de otra iglesia. En serio que es un montón de cantidad de ruinas que hay. Definitivamente les recomiendo que vayan a Antigua Guatemala. Sí. Y ahí están levantando la grúa a un carro que se ha quedado estacionado donde debería. ¿Cree que eso es? Sí, yo creo. Pobrecito el dueño de ese carro. Vamos a ver. Ya entraron. Creo que ya habíamos pasado por aquí. Bonito, bonito. Miren, allá al fondo, ¿qué habrá? Hay un... allá al fondo. Uy, perdón. Sigamos. Continúe, pues. ¿Y ahora cómo se van a ir los que venían en ese microbús? Recto hacia abajo. ¿Ah? Recto hacia abajo. ¿Tan bonitos todas las cosas? Sí, yo quiero ver esas pulseritas. Mira, ve. O la pizarra. Yo quiero una de esas. Ve. ¿Qué vale la, 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 la mochilita para el agua? Ah. ¿Ves? ¿Te manda? ¿Cuál color está más bonito? Ese azulito está bonito. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Ella es mi mamá. Ah. ¿De dónde están? ¿De dónde visitan? ¿De El Salvador? De El Salvador. Ajá. ¿Cuesta? Sí. Hacerlo solo a 25. ¿A 25? Sí. Tan bonita. ¿Cómo lleva esta, ve? Vaya. Mire, ¿y tendrá vuelta de...? ¿Usted anda ahí para el lapicero de la...? Lapicero, pero yo ando el dólar, el... ajá. ¿Cuánto vale? 12 quetzales. ¿Cuánto? ¿10 quetzales? 10. Gracias, pues. Bueno. ¿La mantita? Sí. Sí, pero quiero una moradita. Este está bonita, es, sí, sí. Yo me tengo que ir porque mi turista me está bien. Sí, no, yo llevo... Ahí, désela, a ver. Vaya. Bye. 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 Ay, muchas gracias. Muchas y está gracias. Todo bonito. Gracias. Ay, gracias. Ajá, gracias. Bye, pues. Por... feliz día. Adiós. Igualmente, que le vaya mucho gusto. Bueno, gracias. Mañana compramos... matitas para las tortillas. He comprado... yo siempre quería de estas. Con estas cabal, miren, de Guatemala. Ajá. La cantidora y
un lapicero. Así es, mi La verdad que... Ponga su mantita. Ya no... Miren qué bonito. Les voy a hacer una receta de cocina y les voy a modelar esta mantita. Una manta bordada a mano. Sí. Yo tuve 3 mantas de esas. Que ya no las tengo. Ya sí. No quedó nada. Esa manta es del mismo refajo. Ya no quedó nada de quetzal. No, ya lo gastamos todo. Solo monedas, quizás. ¿Por qué? ¿Necesita algo? ¿No usa? ¿Para comprar un lapicero? ¿Un lapicero? Un 5 minutos. Bien bonito. ¿Verdad? Mira estos. ¿Yo por qué no se da gusto de estas cosas? Es que yo aritos. Porque no tengo aritos. Este sirve para la cabeza. Los coronitos. ¿Y esta qué cuesta? ¿Cuál? ¿Esta larga? Hay más colores. Este sirve para la cabeza, que queda muy bonito y que sirve para cuando. ¿Quiero ver? No, yo pensé que era que se para la foto. Me quiere poner bonita. Ah, miren. Interesante. Que las técnicas no las aprendemos nosotros. Me está dejando guapa. Vaya. Está bueno. Quiero ver, quiero ver. Le enrolló el pelo dentro del trapo. De verdad. Ajá, aquí está el procedimiento. Interesante. Voy a cambiarme los aritos rojos. Me voy a poner los azules. ¿Quieres llevar esos 5 dólares? Son 10 que le voy a dar. Se va así, vino Guatemala. ¿Y así se usa ese? ¿Y ese es el mismo de esa manta? ¿De este, sí? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Quieres una para usted? Es que eso es para pelos largos, ¿va? Este, cubre los 5 de ella. Esa es una bufanda. Ajá. Y también se puede... puede usar en el pelo. Sí, que dice ella que lo puede usar en el pelo. Ajá. Ese es de los que andan puede, usted. Pero esos son muy, muy grandes. Porque esos cuestan más 150 pesos. Pero esos yo pongo así, mira. Porque el pelo es largo. Sí, igual como ese. Tiene bastante cabello. Pues nos vamos a ir como chapinas. Ajá. Sí. ¿Y usted sabe el dialecto de sí? Y como si nos dice bienvenidos a Guatemala en su idioma. ¿Cómo? Dígale un saludo a todos los suscriptores que nos están viendo. Vaya, sí, mire, un saludo a los suscriptores que nos están viendo en su idioma. Gracias. Ya ven. Yo creo que así vamos a llevarnos, ya les compramos. Pero no vamos a llegar a nuestro destino. Eso solo por si las diule, ya me lo gasté. Va a llevar un Starbucks por $3. Tenemos eso. De la otra tapa, $8. Vaya. Y ya compré un par. Y no tiene negro ni blanco.
Para la próxima le vamos a venir. Bien, bien bonitos los refajos. Gracias. No son calientes. Es un traje de Santa Catarina por los pocos. Ah. También de celular. Ah. Camina 4 horas para acá. ¿Camina 4 horas? Sí. ¿Ustedes todos los días? No, yo me vino ayer, voy a regresar mañana. ¿Y se queda dónde? Voy a alquilar. Sí. O sea, viene lejos. Sí, tengo lejos. Que Dios bendiga. Igualmente. Sí. ¿Y camina 4 horas? ¿Y todas estas cositas ustedes las hacen? Sí, yo es mi trabajo, es mi tejido, todo. ¿Todo, todo? Sí. Hay gorritos también. ¿Tiene como máquina? No, es puro tejido con palitos. Sí, pura mano, no máquina. Ah, qué bueno. La máquina sale ancho más y sale muy largo. Ajá. Pero en cambio de esas tiene un medido para que nosotros podemos tejer. Ah, sí. Qué bonito. Sí. Bien bonito, le queda todo. Muy gracias, bonito, sí, todo muy mire, bonito. Mire, tengo beige. ¿Usted quiere llevar? ¿Esos blancos están bonitos? Le quiero llevar a la profe. Ah, vaya. No sé si le llevo blanco o rojito. No sé. Rojito. Un rojito. ¿Desde dónde viene? Me dijo. Santa Catarina, Colombo. Apartamento Solola. Ya. Sí, es del trajo de allá. Qué bien. ¿Para usted no agarra moneda? Sí, yo agarro, ¿sí? Vaya, entonces. Agarro porque la misma si una me compra, yo voy a dar vuelta. Muchas gracias. ¿Eso es cuánto en dólares? Me pregunto si los aritos, yo como no me he visto, ya me voy a tomar una foto, me combinará. Ah, bonito, pónganlo. No. Mire que ella nos enamoró y ya no le compramos. Sí. Son buenas para vender. Es buena. Sí, muy buena para vender. Bueno. Que sale, sí, que sale, le voy a enseñar los aritos de la señorita. Ahí está acabado. Sí. No, no está acabado, pero ahí está. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Marina. Marina. La niña Marina nos va a despedir de este video. Dígale, ¿cómo es el idioma que habla? Cachiquel. Cachiquel. Dios les bendiga a todos y suscríbanse, díganle. Suscríbanse a este canal, díganle. Sí. Suscríbete a ese canal. Pero díganlo en su dialecto. Ay, no sé cómo. No es idioma. No saben, no saben. Es que suscribirse no es, no existía. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias por ponerme bonito. Gracias. Adiós. Adiós, Chichi. Bueno, nos encantó la forma de vender, sí, a la gente. Nos encantó tanto que nos quedamos sin pisto para la casa. Nos quedamos sin cinco. Miren con lo que me quedé. Porque sí, me gustó cómo nos atendió. Y es bonito, bueno, le dejó el rebajo. La hora, niño, nos van a dejar. Bueno, bendiciones. Con esto cerramos ya nuestra tour en ¿cómo se llama aquí? Antigua. Mira qué bonito. Saludos a Miguel Mejía, que nos ve desde Australia. Miguel Mejía, saluditos. Bendiciones. A todos los que nos ven desde todos los países. A todos los que nos ven de todos nuestros países. Loco. Bueno. Se acabó. Vamos, miren, aquí Guatemala. No, la señora lo hizo. Vaya, pues chicos. Vamos el bus. Ya nos vamos. Bendiciones a todos, con un lindo paseo.
definitivamente. Saludos. Y miren, yo voy bien aquí. Va bien a la indígena. Estilo Guatemala. Para que vean que los guatemaltecos son lindos. Sí, son lindos. Son lindos. Son amables. Sí, definitivamente. Y bonita ciudad, me ha gustado un montón. Chulada, chulada. ¿Malvada? Bueno, cansada, pero me gustó la atención que nos dio la niña Marina. Marina, me encantó. Nos atendió súper bien, tanto que queríamos llevarle todo lo que ella tenía de venta. Y pues gracias por acompañarnos en esta caminata, porque esta ha sido una caminata. Sí. Gracias por acompañarnos. Y no se les olvide darnos like y suscribirse a nuestro canal. Así es. ¿Sabes, Jiménez? Saluditos a todos. Tal vez en el camino nos podemos grabar. Vaya, podemos ver los cerros. Lo vamos a dejar ahí en el...